Telereportaje. César Francisco Burelo Burelo es el dirigente de Morena en Tabasco y esta mañana platicaré de varios temas con él. Hospital AIR presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Hola César, ¿cómo estás? Buenos días. Emanuel, buenos días. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de estar aquí en Telereportaje. Tenemos un rato de no coincidir en cabina y hay muchos temas importantes que merecen la pena que vayamos revisando. Con todo gusto, Emanuel, y además te hago la invitación, ojalá me invites con mayor frecuencia. Para mí es muy importante venir aquí a la cabina de Telereportaje. Te escucha todo el estado y prácticamente la región, y a mí me parece eso importante. 8:26 a.m. Anuncias que emprenderá en Morena, emprenderás tú una campaña de información y concienciación sobre el uso racional de la energía. Sales ahora, varios meses después de que se da el adiós a tu deuda, uh-huh, y que ha sido criticado y que ya se está reactivando la resistencia civil y que ha recibido críticas y señalamientos. Y algunos dicen, Morena sale tarde. Morena no salió cuando debió salir. A ver, yo te voy a aclarar. Salimos cuando teníamos que salir a lo que teníamos que salir. Cuando se anunció el programa Adiós a tu Deuda, Morena, un servidor, realizó un recorrido por los 17 municipios, una gira por los 17 municipios anunciando precisamente el programa Adiós a tu Deuda. Era lo que nosotros teníamos que hacer, anunciando cuáles eran las condiciones del convenio y sobre todo reiterándole y reafirmando algo que quiero confirmar hoy nuevamente, que Andrés Manuel y Adán Augusto le cumplieron a Tabasco. Es decir, la persona que va y hace su contrato, inmediatamente le entregan una constancia de no adeudo. Es el borrón. La cuenta nueva con una tarifa preferencial, decía, bueno, es una tarifa la más barata de todo el país. Eso es lo que teníamos que hacer y lo hicimos. El convenio que firmó el gobierno del estado con la CFE establece, por ahí lo traigo, tú lo debes de tener, que ambas instituciones deberían de hacer campañas, una para difundir el propio programa. Y bueno, lo hizo. Pero nosotros, como partido político del gobierno que está en turno, pues quisimos colaborar y reforzar esa campaña. Y puedo decirte, sin lugar a dudas, que fue la actividad propia de Morena la que le dio mucha difusión al partido, al programa. Ahora, la parte técnica, que es la que ahora nosotros queremos meternos un poco, porque por un acto de responsabilidad social, Morena como partido comprende que hay poca información al respecto, lo retomamos ahora, pero no tarde, sino simple y sencillamente porque entendemos que es parte del problema que se está presentando y es lo que de alguna manera la oposición está utilizando como argumento para confundir a la gente y para crear caos e inestabilidad política. Entonces, por esa razón consideramos nosotros que pues ya el programa es conocido. Ahora, ¿qué me parece que es importante? Y te voy a poner un ejemplo, Emanuel. En estas fechas, en los estados, ya no siquiera del norte, tan solo del centro del país, hablemos de Puebla, de Tlaxcala, de Hidalgo, de Morelos, la temperatura lo que fue verano y lo que es ahorita, hay una diferencia significativa y marcada. Por lo tanto, el consumo de energía se reduce sensiblemente. Aquí en Tabasco, lo que se le llama la temporada la época de verano, la tarifa de verano, con la fuera de verano, no hay mucha diferencia en la temperatura. Y nosotros los tabasqueños, pues obviamente, no consideramos eso y nuestros consumos siguen siendo casi iguales. Nuestros hábitos de consumo siguen siendo casi iguales. Bueno, porque las condiciones ambientales así lo exigen. Y entonces tenemos que ser un poco más prudentes
Y hay además muchos elementos técnicos que nos estamos precisamente asesorando con personas expertas en este tema, que se le pueden llevar a la gente para mejorar en este sentido, es decir, disminuir su consumo sensiblemente. Una, tan solo las instalaciones. Hay muchas instalaciones en muchas casas habitación que son en realidad una telaraña, y eso ocasiona que tengan una pérdida grande de energía. Entonces, Morena entra, no tarde, sino entra al asunto técnico, porque lo considera un asunto de responsabilidad social. Morena respalda las actividades del gobernador. Hemos visto a distintos actores arremeter contra la presente administración, no solamente la de Adán Augusto López, sino también la del presidente López Obrador. Y Morena hace silencio a las críticas, a los señalamientos, no sale al paso. Recuerdo que en la administración de Arturo Núñez eso pasaba continuamente. La dirigencia perredista no acompañaba a la administración perredista. Aquí en Tabasco se está viendo algo similar. Bueno, Emanuel, quizá los últimos dos meses que se han dado algunos eventos y algunas actividades importantes ha sucedido esto, no antes. Por asuntos personales yo estuve fuera de circulación. De hecho, te comento, en el mes de noviembre surgió un asunto en el que se me relacionó directamente, has de recordar, y no pude yo ni siquiera dar, yo estaba internado. Presentaste un problema de salud. Exactamente, y eso me mantuvo fuera, entonces da la impresión de que esto sucede. Pero yo te quiero decir, Morena respalda rotundamente la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y de Adán Augusto, y la acompañamos además. Lo que pasa es que lo hacemos de una manera responsable, y hay una cuestión que te quiero decir, Emanuel. No estamos obligados nosotros a caer en la diatriba y el encono que proponen o que plantea el PRD, sobre todo porque busca reflectores, lo que hacía el anterior dirigente del PRI. Es decir, que se iba con todo. Sí, pero ¿qué pasa, Emanuel? Todo es efímero, porque la realidad va demostrando que no es cierta las acusaciones. Entonces, lo que buscan es que nosotros caigamos en la misma situación. Pero una respuesta de la dirigencia de Morena, una rueda de prensa con los medios de comunicación para fijar posturas sobre las acusaciones, sobre los señalamientos, ¿no era importante? Sí, eso se vino haciendo hasta el mes de octubre. Te vuelvo a repetir, yo en el mes de noviembre y diciembre, parte de enero fue que estuve ausente, pero insisto, Morena está rotundamente, pues de alguna manera respaldando las actividades de nuestro gobierno, y lo vamos a venir haciendo, pero de una manera respetuosa. No queremos caer en esa misma actitud del encono, de la diatriba. Me parece que la ciudadanía no espera eso, espera de sus partidos una actitud más responsable. Son las 8 de la mañana, 33 minutos, regresando con el tema de El Adiós a tu Deuda, este programa que genera el borrón y da la tarifa más barata del mercado. La gente acusa que los recibos les llegan más caros. Hay una constante. Suscribieron el acuerdo y dicen, ya no podemos pagar porque se nos dispararon los cobros. Mira, Manuel, yo he recibido a muchísimas personas en el partido con esta problemática y con esta situación, y tenemos un diagnóstico muy particular. Por un lado, lo que mencionaba yo anteriormente, mucha gente que no te pagaba anteriormente tenía hábitos de consumo bastante, digámoslo, descontrolados, por decirlo de alguna manera. Entonces, vinieron los primeros meses del Adiós a tu Deuda, y obviamente estábamos en la tarifa de verano y los cobros fueron pues menores. Cuando se implementa ya la tarifa fuera de verano, evidentemente aumenta el costo. Esto es en la mayoría de los casos. Y evidentemente, cuando tienes mucho tiempo sin pagar, luego empezar a pagar cualquier cosa se te hace caro. Debo reconocer que sí hay casos extremos. La Comisión Federal de Electricidad le llama errores de proceso, es decir, que hacen malas facturaciones, y no pocas, son muchos los casos en los que esto sucede. Es muy notorio que una persona que pagaba 800 pesos, de repente le llega un recibo de 5 o 6 mil pesos. Es natural que eso no es posible, no es factible. Y sin embargo,
lo que ha faltado ahí, y yo lo planteé ya hace varias semanas, es que es necesario que la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Energía, porque nosotros como partido no podemos hacerlo, nosotros mediamos, pero tienen que ser las instancias correspondientes, en este caso la Secretaría de Desarrollo Energético, y la que se implemente dentro de los mismos módulos en donde se está haciendo la contratación, que se implementen módulos de aclaración para todos y cada uno de los usuarios. Nosotros estamos llevando casos con nuestros jurídicos ante la Comisión Federal de Electricidad y se han resuelto muchos. E igualmente, en muchos casos, personas que se les va a revisar a su casa y resulta que tienen una instalación pésima y entonces tienen pérdidas, tienen fugas de energía. Entonces esto se va a llevar un tiempo, pero lo que el programa Adiós a tu deuda buscaba resolver, lo resolvió de fondo, Manuel, y creo que lo que tenemos ahora nosotros que hacer son ajustes al mismo para que esto pueda dar el resultado a los tabasqueños. Se resolvió de fondo en cuanto al planteamiento, pero en cuanto a la realidad no, porque ya empezamos a escuchar a comunidades manifestarse que regresan a la resistencia civil. Sí, pero no es generalizado. Esto es aquí en el centro y en algunas zonas en donde inclusive hay intereses partidistas metidos muy notoriamente. Te quiero decir, por ejemplo, que en Tamulté, yo fui exactamente los primeros días que inició el programa Adiós a tu deuda, ahí tuve una reunión, una asamblea ante 500 personas aproximadamente. Y ahí yo comprometí gestionar un módulo de atención para la comunidad. Lo logramos, a los 3 días estaba ahí el módulo y fueron colas interminables y la gente está yo podría asegurarte que en un 80% están adheridos al programa de Adiós a tu deuda. Hubo un corte que dio la CFE donde daba estadísticas y hablaba que de los que suscribieron el programa un gran porcentaje, algo así como el 40%, habían dejado de pagar. Sí, se deben a las razones que mencionaba yo anteriormente. Que... Por eso, pero eso vuelve a generar el problema, sí. Porque ya suscribí el programa y en vez de empezar a hacer mis pagos, vuelvo a caer en adeudos. Esto surgió fundamentalmente cuando empezó a aplicar la tarifa fuera de verano. Entonces, precisamente la intención de nosotros, de Morena, de aportar con esta campaña para ayudar, para concientizar en un uso racional de la energía, en donde yo le he dicho mucho a la gente, aparte hay que considerar algo adicional, el costo económico es uno, pero el costo ambiental de la generación de energía es otro, y eso lo pagamos todos, lo pagan nuestros hijos, lo pagan nuestros nietos. Entonces, a raíz de que se implementa la tarifa de fuera de verano, es cuando mucha gente ve el aumento en los recibos y se opone a pagar. Y más aún cuando alguien le dice que puede hacerse nuevamente una resistencia civil y que deje de pagar. Entonces, la intención de nosotros de ir y de platicar con la ciudadanía es hacerles notar de que sí es posible de que en la temporada fuera de verano puedan tener consumos racionales y más bajos y puedan pagar su energía. ¿Y en verdad crees que la gente se las va a comprar? ¿Esto es que les va a hacer caso? ¿Que les va a decir sí, ok, me convenciste? Bueno, quizá no todos, Emanuel, pero quienes de alguna manera tengan la disposición, la responsabilidad para cumplir con el compromiso de pagar su energía, sí, porque no son impagables los recibos que le llegan siempre y cuando haya un consumo responsable. Entonces, si esto se hace de manera, digámoslo, responsable, de manera clara, yo estoy seguro que sí. La prueba está que en la campaña que nosotros hicimos de Adiós a tu deuda, fuimos a las comunidades más retiradas del estado y allá llevamos la información y ahí hay ya un avance importante en cuanto a la contratación del Adiós a tu deuda. CFE tiene la verdadera voluntad, César Burelo, de resolver el tema, ¿o sigue siendo el enemigo número uno de Tabasco? Mira, sí hay la voluntad, Emanuel. Lo que no hay, lamentablemente, es el cambio de actitud por parte de muchos funcionarios, y no solamente funcionarios, sino de empleados de la Comisión Federal de Electricidad. Y quiero ser muy claro,
quiero ser muy claro, no puedo generalizar y decir que todos, pero sí hay un gran número de funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad que se coludieron con líderes de algunas comunidades para generar actos de corrupción. Y no solamente eso, sino actitudes en las que le negaban, es decir, ponían un número determinado de ficha. Venía la gente de comunidades, 50, 80, 100, y entregaban 50 fichas nada más y los demás se tenían que regresar. Porque no hay esa... El trabajador de Comisión Federal de Electricidad se acostumbró a ser una especie de élite en la que... Entonces tiene que ir cambiando poco a poco esa mentalidad. No es solamente el cambio de gobierno, pues usted decía, sino tenemos que cambiar nosotros como sociedad. Se ve forzado a la CFE, por lo menos así la percibo, a entrarle a esto. Sí, yo he platicado con algunos, sobre todo con algunos, se llama gerentes comerciales, por ejemplo en mi pueblo, en Cunduacán, y en algunos otros lugares, y ellos me manifiestan que les cuesta trabajo convencer al empleado. Los empleados de Pemex, de CFE, son empleados que tienen pues prestaciones muy importantes, y eso los ha hecho sentirse a ellos como especie de una élite, y cuando tienen que servir a la ciudadanía no la ven como un cliente, sino la ven como de manera despectiva realmente, ¿no? La tratan mal. 8:41. ¿Apoyará Morena, Tabasco, los cortes que empiece a hacer la CFE cuando la gente deje de pagar? Vamos a la pausa, regresamos con eso. En Eléctrica Silva tú siempre encontrarás un extenso surtido.